Bienvenidos una vez más a La Paz en Foco, un programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia y de Unimedios, con el que todas las semanas hacemos pedagogía de paz sobre lo que está pasando en La Habana y sobre la construcción de paz en nuestro país. Hoy tenemos un programa muy especial. Tras la firma de los acuerdos, el país empieza a preguntarse por las dinámicas de la participación política y por las posibilidades que habrá para garantizar que lo pactado en la mesa de conversaciones se cumpla en los territorios. En ese ejercicio son muy importantes las juntas de acción comunal, porque las juntas de acción comunal son la base de la pirámide de la participación social y tienen un rol muy importante que jugar en la implementación de políticas públicas y, por supuesto, en la implementación de los acuerdos alcanzados en La Habana. Por eso, hoy tenemos tres invitados de lujo. Tenemos a Ana Sabogal, ella es presidenta saliente del barrio El Dorado, de la localidad Santa Fe. Tenemos a Eduardo Romero, del barrio Aristóteles Onassis, él es presidente de allí de la Junta de Acción Comunal de la localidad de Kennedy, y está Lorenza Velasco con nosotros, ella es de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Laches, de la localidad también Santa Fe, entiendo delegada a Asojuntas. A ustedes muchas gracias por aceptar la invitación de participar en nuestro programa. Y bueno, empecemos con la conversa. ¿Por qué es importante el papel que se juegan las juntas de acción comunal en este tema de construcción de paz en los barrios y en los territorios? Ana. Bueno, buenos días a todos y a ustedes por invitarnos. Creo que las juntas de acción comunal son la base de las organizaciones sociales, son organizaciones que por su tiempo, experiencia, por su estructura y por ese primer contacto que tienen con la sociedad, digamos así, desde el barrio está la Junta de Acción Comunal, que es ese puente que está entre las comunidades y la administración distrital, local, nacional. Entonces, por eso es importante, porque tiene una incidencia inicial como base de las comunidades. Eduardo, ¿cuál es la importancia de las JAC en estas nuevas dinámicas de participación política y cuál es la importancia que van a jugar tras la firma de los acuerdos de paz? Pues nosotros como Junta de Acción Comunal somos, como decía la compañera, somos el primer ente gubernamentativo de nuestras juntas de acción comunal desde nuestras comunidades, el primer contacto donde nosotros tenemos que socializar a las comunidades, porque va a ser de gran impacto esta firma de paz en nuestros barrios. Entonces, somos tan importantes porque el contacto directo que tenemos con las comunidades, donde les vamos a transmitir lo que es un acuerdo de paz, ¿sí? ¿Para qué sirve y para qué nosotros tenemos que prepararnos para recibir esta firma de paz aquí en nuestro país? Entonces, somos como los voceros de nuestras comunidades, en donde podemos interlocutar, dialogar, transmitirle qué es el proceso de paz que se está firmando en La Habana, cómo lo vamos a asimilar, cómo lo vamos a tener en cuenta, cómo lo vamos a manejar desde nuestros barrios. Entonces, es tan importante por eso que el gobierno tenga en cuenta las juntas de acción comunal, porque es el contacto directo con las comunidades. Lorenza, las juntas de acción comunal fueron creadas más o menos a mediados de... en 1953, más exactamente. Hoy tienen más o menos unos 6 millones de afiliados en todo el país, son unas 50 mil juntas en todo el territorio nacional. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es la importancia que pueden jugar hoy las juntas de acción comunal para la implementación de políticas públicas en los barrios, en los territorios, para la implementación también de los acuerdos de paz? Bueno, las juntas de acción comunal son, pienso que la base más importante que un Estado debe tener en cuenta en un proceso tan importante e histórico como es el proceso de paz que se está gestionando en La Habana. ¿Por qué razón? Porque la Junta de Acción Comunal tiene conocimiento de las cosas mínimas y básicas de una comunidad, de la problemática puntual. Aquí no estamos hablando de una problemática nacional, sino una problemática barrial. Esa parte es lo que genera la interacción entre un Estado y la comunidad. Es básicamente eso, el conocimiento de nosotros como comunales de esas gestiones mínimas que el Estado regularmente no
verifica, no sigue, no tramita, no ejecuta, precisamente pues por el montón de responsabilidades que ha asumido el Estado en la parte política y social. Somos nosotros el conducto directo para que esas necesidades sean cubiertas en determinado momento por los entes de carácter distrital y nacional. ¿Y cuáles son las principales necesidades de las comunidades en los barrios? Bueno, las principales necesidades, pues ahorita en la localidad tercera tenemos una problemática bastante álgida con el tema del desplazamiento de la población del Bronx. Esta situación pues nos está perjudicando a todos. Es un tema sistemático, la problemática viene desde hace muchos años. Entonces es el tema de estupefacientes, de prostitución, de delincuencia, de homicidios, de hurtos calificados. Toda la problemática que trae la droga a un sector. Sucede que con la administración actual, esta situación se está agravando, ¿sí? Porque ya no es solamente esta zona de tolerancia donde estaba el Bronx ubicado, sino que estas personas se están desplazando hacia los barrios de la parte alta de la localidad. Hay que acercarse al barrio San Bernardo, por ejemplo, para ver en qué está convertido el barrio San Bernardo en este momento. Que simplemente se trasladó el problema a toda una localidad y creo que a toda una ciudad, por la falta de una aplicación de una política pública seria frente al tema del manejo del expendio de drogas y la problemática de salud pública que hay con respecto a la drogadicción. Eso en primer lugar, que pienso que es como lo puntual y lo que más nos está golpeando en este momento como localidad. En segunda instancia, el tema del abandono absoluto con temas de educación, con temas de regulación de educación frente a la localidad en general. Existen varios colegios públicos que están por caerse, como el Colegio Distrital Los Pinos. La gente ha pedido a gritos a la Secretaría de Educación que fortalezca esta estructura para que más de 3.000 niños que estudian en ese centro educativo no vayan a tener que desplazarse a otros sitios de la ciudad, ocasionando gastos y ocasionando pues un traumatismo a la familia. Y el tema de salud. Básicamente esas son las tres como talanqueras que tenemos las juntas de acción comunal que lidiar normalmente, porque la gente exige el respaldo de una administración distrital en temas tan puntuales como esos, que pienso que son los temas básicos que debe tener una sociedad para poder salir a flote y pues trabajar en un proyecto tan grande como es La Paz. Finalmente, si no tenemos un manejo de estupefacientes, de delincuencia, si no tenemos un manejo de educación y un manejo de salud correcto, los nichos de pobreza y de miseria van a tender a, tienden a engrosar pues las filas de dolor, de victimización, de impunidad. Yo, Eduardo. Como agregarle también algo que está sucediendo en la localidad, y no solo en la localidad, en la ciudad. Hay un plan que tiene que ver con el plan centro, que está en el marco, es el plan de ordenamiento territorial, y eso también nos ha llevado a un desplazamiento de las comunidades que llevan años y años en sus territorios, y también eso ha implicado que hay desplazamiento de familias enteras. Es así como vemos hoy todo el plan en el centro, hay un sector de la localidad de Santa Fe, en el sector en Las Aguas, en San Bernardo, en el barrio Santa Inés, y cómo eso ha traído también una problemática que también, junto con todo esto de la problemática de lo del Bron y el desplazamiento de ellos, donde se desplazaron sin un programa acertado, entonces también eso ha hecho que en los barrios, no solo en el centro, sino en toda la ciudad, se vienen desplazando todo esto y han desplazado eso que decía Lorenza, la presidenta, también la delegada Sojuntas, también afecta como esa problemática a los jóvenes y ya decíamos a la drogadicción, a toda esta problemática se viene acentuando en los barrios. Eduardo, frente a esas problemáticas, frente a esas necesidades que seguramente alteran la convivencia en los barrios,
en las calles. ¿Cuál es el alcance que pueden tener las juntas de acción comunal para ayudar a implementar las políticas públicas que el gobierno produce para dar respuesta a esas necesidades? ¿Qué alcance concreto tienen las juntas para implementar esas políticas públicas que eventualmente pueden responder esas necesidades y traducirlas, qué sé yo, en proyectos concretos en los barrios? Bueno, las juntas de acción comunal tenemos la facultad y tenemos la intención de tener muchas propuestas y muchas iniciativas para esta problemática. Lo que pasa es que el gobierno no nos ha tenido en cuenta, por ejemplo, en este proceso de paz, ¿sí? No ha interlocutado con las juntas de acción comunal, no ha interlocutado con las asojuntas. Entonces, al no tenernos en cuenta, obviamente nosotros no estamos, la mayoría de juntas, preparadas para asumir este rol y estas problemáticas que están generando. Y la otra es que hay un abandono de que el Estado no nos garantiza una política pública de generación de empleo. Entonces, como decían aquí las compañeras, el desplazamiento de estas personas genera un problema. ¿Cómo va a ser ahora cuando se genere el acuerdo de paz? Estas personas se van a resocializar en nuestras comunidades. ¿Cómo lo vamos a resocializar? ¿Qué herramienta nos van a dar el gobierno para nosotros poderlas ampliar y garantizarle a la comunidad recibir a estas personas a resocializarse en nuestras comunidades? Entonces, como no vemos esa interlocución de gobierno, juntas de acción comunal, nosotros nos preparamos con lo poco que tenemos, que es con el conocimiento que vemos lo que se está presentando en La Habana, ¿sí? Mirar de qué forma socializarle a la gente de recibir a estas personas que llegan a resocializarse en nuestras comunidades, es generar como esa oportunidad de que ingresen. De pronto nosotros lo podemos hacer desde las juntas de acción comunal, que se integren a las juntas, hacer programas sociales, barriales, que podamos presentar para poder interlocutar con ellos y poder generar algún programa social en nuestras comunidades. Pero sí necesitamos herramientas desde el mismo gobierno que no nos las ha presentado hasta el momento. Entonces, eso sí sería una invitación para el gobierno, que nos presenten herramientas para poder nosotros ser los entes de socializar y entregarle herramientas a estas personas. Y mismo a la comunidad, ¿no? Porque ahí también yo les quería agregar en el tema de la problemática también es que falta mucha tolerancia, ¿sí?, en nuestras comunidades. Entonces, si no generamos esa tolerancia, esa paz interior en nuestros barrios, pues no vamos a poder de verdad firmar una paz verdadera. Entonces, creo que es eso del punto de vista de nosotros. Bueno, definitivamente es importantísimo el papel que cumplen las juntas de acción comunal en la socialización, no solamente de los acuerdos de La Habana, sino en el mejoramiento de las condiciones de convivencia de la población. Por eso queremos invitarlos en este momento a ver una nota de contexto sobre el origen y el quehacer de las juntas de acción comunal para que nuestros televidentes tengan una idea más amplia de la importancia de estos órganos de participación. Las juntas de acción comunal son las encargadas de representar a las poblaciones ante el gobierno desde el escenario local, así como de gestionar acciones para garantizar el bienestar ciudadano y dar solución a las principales necesidades territoriales. Fueron creadas en 1953 durante el período de la violencia, que provocó un importante desplazamiento a las ciudades, obligando a buscar formas de organizar a la población. Inicialmente, las juntas de acción comunal se dividían por barrios y tomaban decisiones presupuestales, siendo un importante foco de la política en el país, pues eran una forma de descentralización. Posteriormente, con la entrada en vigencia de las juntas administradoras locales, Ley 136 de 1994, su protagonismo político disminuyó. En el 2002 se ajusta la norma comunal organizando por territorios las juntas, por lo que un barrio puede tener varias. Actualmente existen 6 millones de afiliados y 50.000 juntas diseminadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Sus labores principales son la veeduría ciudadana, la socialización de planes de desarrollo locales con las comunidades y la búsqueda de bienestar para la comunidad. Estamos de vuelta en La Paz en Foco. Hoy estamos transmitiendo desde el Auditorio León de Greiff. A nuestros invitados, otra vez gracias por participar. Han sido muy interesantes sus aportes. Hablemos ahora de lo siguiente. Bueno, ustedes saben que
dentro de los acuerdos de La Habana hay un tema muy importante que es el de participación política, y allí las juntas de acción comunal van a jugar un rol muy importante. Las juntas de acción comunal manejan emisoras comunitarias, hacen trabajo de veeduría política, le hacen seguimiento a la implementación de políticas públicas. Y yo quiero preguntarles, Lorenza, ¿cómo se vienen preparando ustedes, cómo se vienen preparando las juntas de acción comunal para asumir estos retos en la construcción de paz, estas tareas de paz? La verdad es que en el proceso en que nosotros estamos ahorita creciendo, porque pues realmente para nosotros como Junta de Acción Comunal este proceso es nuevo, es un tema de estructurar una pedagogía, ¿sí? De estructurar una pedagogía desde lo cotidiano y lógicamente ceñidos a la ley. ¿De qué manera? Pues sabemos que esto no va a ser sencillo, que esto va a ser un proceso muy, muy fuerte y a largo plazo. Es un tema de tolerancia, necesariamente, es un tema de aceptar al otro con su decisión pasada y aceptarnos nosotros con nuestra decisión futura, de tener estas personas en nuestro esquema cotidiano, al lado de nuestros hijos, de nuestra familia, es traer nuevas ideas, nuevas posiciones, tener un diálogo con una persona que pudo haber asesinado a un compañero, a un amigo, a un hermano. Es un tema de manejar desde el perdón y desde la reconciliación, aunque el discurso suene muy trillado, es un tema de perdón y reconciliación, y es manejar desde la estructura de la educación, desde la casa, la aceptación para que estas personas que se reintegran a una sociedad como la nuestra, después de 55 años de guerra, no sientan que van a ser desplazados por personas que estamos acá desde el otro lado de la trinchera. Es básicamente eso, desde la educación y desde el respeto hacia el otro. Indudablemente las juntas juegan un papel importante en este tema de crear confianza, no solamente frente a los acuerdos que se están firmando en La Habana, sino a lo que va a pasar después. Eduardo, profundízanos sobre qué hacen las juntas de acción comunal en los barrios en este sentido. Mire, precisamente incluso ayer, hablando con unos vecinos del barrio, unos comerciantes, tocamos el tema de La Habana. Hay muchas diferencias con muchos compañeros y muchos vecinos, porque cada uno tiene un pensamiento diferente. Pero ¿qué hemos hecho nosotros desde el punto de vista como Junta de Acción Comunal y en cabeza pues del presidente en caso mío? Es socializar ese tema, es hacer entender de lo que decía aquí la compañera, es hacer entender a las comunidades que toca hacer reconciliarnos con nosotros mismos y con estas personas que van a llegar a la vida civil nuevamente, a incorporarse. Entonces, es cambiar el pensamiento, porque hay muchas personas, en el caso de ayer, que pensaba y decía, uy, no, ¿cómo vamos a recibir a estas personas acá que han hecho tanto daño, que los van a pensionar, que tienen una expectativa totalmente diferente? Claro, entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar al diálogo, ¿sí? Hacerles ver que no es solo ver ese pasado y seguir con el pasado y mirándolo en el presente, sino es olvidar, y decía, como decía la compañera, reconciliación, perdón y olvido, digámoslo así, porque pues no podemos vivir en un pasado. Ese fue el pasado de ellos, tenemos que mirar es el presente, cómo lo vamos a afrontar con ellos. Y eso era lo que hacíamos con la comunidad, conversando en casa a casa, en el negocio, en la tienda, diciéndole a la comunidad eso. Y eso lo estamos preparando nosotros, porque yo sé que va a ser un impacto fuerte que recibir estas personas en nuestra sociedad. Y es eso, porque todos tenemos una visión diferente. Entonces, es cambiarle, que no pensemos solo en el pasado. Yo percibí ayer que ellos miraban era ese pasado, de lo que ellos han hecho, lo que hicieron. Entonces, ahí no va a haber ninguna paz si vamos a vivir en ese pasado. Hay que vivir en este presente, es decir, bueno, les dieron una oportunidad a resocializarse, entonces vamos a mirar cómo lo afrontamos. Y eso es lo que percibimos ayer, que la gente vive en un pasado. No están mirando es cómo afrontarlo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros, diálogo. Hacerles ver
que hay que perdonar, que reconciliarnos, que mirar de qué forma garantizarles de pronto nosotros desde nuestras juntas comunales que ingresen incluso a participar en las juntas, que presenten un proyecto barrial para poderlo apoyar, ¿sí? Es venderles esa idea, no quedarnos en el pasado, creo que es eso, es el diálogo y hacer entender que no podemos vivir en un pasado. Ana. Yo quisiera como agregar que de hecho en las juntas de acción comunal, en todos los barrios, también hay unos conflictos internos que primero tenemos que solucionar también esos conflictos internos, todas las juntas de acción comunal, todos esos liderazgos que a través del tiempo, que hay una cosa bastante compleja, cómo ha sido, cómo algunos, la politiquería ha permeado los movimientos, las juntas de acción comunal y cómo eso se ha convertido también en una discusión, en unos conflictos. Entonces yo creo que también una cosa que aquí es clave y tiene que ponerse de acuerdo muy bien tanto la parte nacional como lo distrital, en qué medida concertamos unos programas de tal manera que es de la mano con la institucionalidad, con las juntas de acción comunal, con los líderes de la comunidad, entonces se tiene que jugar, hay un papel importante y allí tendremos que ver mucho el papel de la institucionalidad y tiene que ver también ese compromiso de ellos y los programas para que desde las juntas de acción comunal, que es un problema, es algo complejo lo que se viene, ¿cierto? Que es bienvenido. Es bienvenido porque tenemos que parar esta guerra, esa guerra que no se ve solo allá en los campos, sino también en las ciudades, cómo eso se podría y cómo se puede frenar. Y el papel de nosotros allí tiene que ser un programa de pedagogía, un programa de proyectos, un programa de proyectos reales que garanticen que los jóvenes tengan empleo, que las mujeres tengan atención, que haya salud, que haya vivienda de calidad, salud de calidad. O sea, eso se tiene que garantizar, porque hoy van a venir unas personas que tienen un proceso histórico, que tienen unas condiciones, que tienen una razón de ser, el hecho de estar en la guerrilla, el hecho de estar allí en los montes, el hecho de tener esos grupos armados, tienen unas razones políticas y sobre todo económicas, sociales. Entonces, ¿en qué medida este gobierno nacional, distrital, local, se comprometen con esos programas que bien ya seguramente vamos a tocar un poco lo del plan de desarrollo, tanto nacional como distrital, para que esos programas sean reales y no se queden en el papel? Pues vayamos de una vez sobre ese punto. ¿Qué políticas se vienen trabajando desde el gobierno distrital y cómo se está articulando las juntas de acción comunal en la implementación de esas políticas, de esos planes de desarrollo, Lorenza? Bueno, el gobierno distrital en el plan de desarrollo la verdad es que no plantea algo real para el manejo de posconflicto y el manejo de reinsertados, ¿sí? Estas personas, como ha pasado en los procesos de reinserción a la sociedad civil, por de pronto 2 o 3 meses son acogidas por políticas pasajeras. En este momento, desde el gobierno distrital, no hay una política seria. Entonces, vuelvo y saco el tema del Bronx. Si estamos hablando de desplazamientos, si estamos hablando de una problemática social como lo es la misma guerra, no hay una política pública real que plantee una solución para estas personas que vienen a la reinserción. Hay que ver nada más pues la situación que se presentó luego de la reinserción de los paramilitares en el año 2002. Estos grupos cambiaron de razón social y pues la verdad es que si no hay una política social estructurada, en 2 años vamos a estar con 50 bandos matándonos entre todos, si no se estructura una planeación real desde la planeación nacional y distrital. Porque pues la planeación local sí, nosotros posiblemente podemos y debemos acogernos al tema de los planes de desarrollo que se ejecuten por el gobierno. Pero si no hay nada, no existe algo real, palpable. Lorenza, ¿qué propuestas entonces vienen haciendo para el desarrollo local en relación con la construcción de paz?
el tema de la construcción de paz necesariamente es un tema de justicia social. Esa, pienso que esa es la raíz de cualquier árbol que nosotros queramos sembrar. Pienso que es la justicia social, y la justicia social encaminada en qué. Un buen trato a los jóvenes. Y un buen trato a los jóvenes no es regalarles, porque acá no se trata de regalar, ni de mantener, me perdonarán la expresión, zánganos. No se trata de eso. Es crear desde la cotidianidad, desde las ideas particulares, programas educativos que fortalezcan en los jóvenes el anhelo de progresar en la parte académica. Cuestionarlos de dónde estamos y en qué momento histórico estamos. Pienso que si se estructura la juventud frente al tema político y social que se está viviendo en este momento, puede que la paz nosotros no la veamos materializada en 20 o 30 años. Pero pienso que necesariamente es un tema de estructura académica lo que nosotros tenemos que imprimir en los jóvenes, sobre todo, para que ellos sean los que cambien esa realidad que estamos viviendo en este momento. Es básicamente eso. Por eso, pues sí es importante que tanto el gobierno nacional como distrital le permita a las entidades públicas como la Universidad Nacional, Pedagógica, Distrital y los colegios públicos una cátedra para la paz, pero una cátedra seria. No dos brochazos, entonces la paz para los jóvenes es usted no golpea con una pelota a su compañero. Sí, por ahí puede empezar la paz, pero es poner a pensar a los jóvenes que a futuro, si se plantea un proyecto serio, podemos llegar a ser una nación real, algo donde todos podamos vivir tranquilos, no con el miedo que salgo yo a la calle y me van a cortar porque no les di una moneda de 100 pesos. Poder salir a la tienda sin el miedo que me roben la bolsa del mercado. Poder llevar a mi hijo en la bicicleta y que no me roben la bicicleta. Desde ahí, desde la cotidianidad, crear una conciencia real en los jóvenes, pienso que esa es la mejor alternativa que nosotros como Junta de Acción Comunal podemos brindar para que ese proceso, que es a largo plazo, se materialice a futuro. Sin duda alguna, uno de los principales problemas para avanzar en el propósito que plantea Lorenza es la participación de la comunidad. ¿Cómo están participando hoy los jóvenes, las mujeres, las comunidades étnicas, la comunidad en general, en la construcción de esas propuestas para materializar la paz en los barrios? ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, en su barrio, Eduardo? Lo que pasa es que como no hay una política, como decía la compañera, seria para garantizarle a los jóvenes o a las etnias, no encontramos herramientas. Nos toca desde nuestras propias iniciativas, porque el Estado no nos ha garantizado, ni siquiera ha socializado este tema con las comunidades ni con las juntas de acción comunal. Solo lo que vemos desde La Habana nosotros, como lo vemos por televisión. Entonces, lo que recepcionamos ahí. Entonces, ¿nosotros qué hacemos desde nuestras propias comunidades? En el caso de nosotros, en nuestra comunidad, generamos cursos, capacitaciones, manualidades para tenerlos ocupados a estos muchachos. Generamos actividades deportivas. A las señas tratamos, pues tenemos muy poquita en nuestro sector, en nuestro barrio, pero tratamos que no, nosotros no nos gusta que como apartar estas poblaciones, las involucramos todas, bien sea etnias, raizales o todas en un solo grupo, tratamos de mezclarlas. ¿Para qué? Para que no veamos esa diferencia. Entonces, lo hacemos a través de capacitaciones, de cursos, de actividades deportivas. ¿Para qué? Para generar más convivencia entre nosotros mismos. Eso es lo que generamos nosotros desde nuestro punto de vista y desde nuestra Junta de Acción Comunal. Por eso yo creo que las juntas jugamos un papel importante, porque siempre tenemos iniciativas barriales, iniciativas desde la propia base, diciéndole a estas comunidades que están viendo o son el futuro de Colombia, decirles, mire, veámoslos con estos ojos, preparémonos, cómo recibimos, así sea una actividad deportiva, cómo la recibimos, cómo recibimos a un vecino, a un compañero. Desde ahí partimos nosotros. Entonces, lo hacemos es con capacitaciones, recreación y manualidades.
eso es nuestra participación desde el punto de vista como Junta de Acción Comunal, porque herramientas que nos ha dado el Estado no nos las ha brindado, entonces lo hacemos desde nuestras propias iniciativas. Ana, rápidamente para cerrar este bloque. Muy rápido quisiera decir que una parte fundamental tiene que ver con los derechos, y los derechos fundamentales, el derecho a la vida, a la salud, a la educación, que eso se sigue rampante en todos nuestros barrios, en la ciudad, en el país. Los derechos fundamentales. Y pues agregado, claro, está todo lo que dicen los demás compañeros, pero el derecho al trabajo. ¿Qué va a pasar con todos los jóvenes? Van a venir bastantes personas reinsertadas que necesitan un trabajo y seguramente el gobierno y en esos acuerdos debe y está programado precisamente eso, el trabajo. Bueno, y en los barrios también, porque ¿qué hacemos las comunidades? Entonces los deportes que hoy la invitación a todo a nivel nacional, tenemos unos espacios muy reducidos de cultura, salones comunales, que la comunidad los ha construido con ayuda de una parte politiqueramente, porque seguramente hace 50 años cuando empezaron a construir los salones comunales, ahí están los espacios, pero falta dotación, porque faltan esos recursos, esos aportes de lo local, de lo distrital. Tenemos espacios, tenemos algunos campos deportivos muy deficientes, no hay espacios de recreación, el teatro, la música. Bueno, hay que volver a todo eso que con las mínimas herramientas nosotros los comunales trabajamos, y desafortunadamente algunas juntas de acción comunal o en su mayoría se quedan con el deporte pero cobrando y el campeonato y ganaron 1 millón, pero bueno, lo que nosotros tenemos es que hacer es que el niño, las mujeres, los jóvenes tengan unos programas cotidianos pero que también lleven a una formación de largo alcance. Bueno, Ana, muchas gracias. Vamos ahora a una pausa y ya regresamos con La Paz en Foco. Estamos de vuelta en La Paz en Foco. Hoy hemos estado conversando con 3 invitados, líderes comunales de diferentes barrios de la capital, sobre el papel de las juntas de acción comunal en la construcción de paz. Hemos hablado sobre lo que se hace desde la cultura, desde el deporte, aportando precisamente a la terminación de este conflicto que nos ha desangrado durante más de 50 años. Un papel muy importante en ese propósito es el que tiene que ver con el mejoramiento de la convivencia. Por eso queremos invitarles a ver una nota de contexto sobre el rol de las juntas de acción comunal en la construcción de convivencia en los barrios. De acuerdo a la Ley 743 de 2002, la base organizativa de las Juntas de Acción Comunal es la Asamblea General, máxima autoridad del organismo, en la que se escogen los delegados de los diferentes comités, que son la forma del trabajo organizado del movimiento comunal. Todas las juntas tienen un comité conciliador cuyo fin es administrar justicia. Esto lo hacen al buscar soluciones a los conflictos y al velar porque se cumpla con las leyes que rigen la acción comunal, los estatutos y los reglamentos. Los conciliadores tienen como principio de su quehacer el asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ninguna discriminación, aportando en la labor de fomentar el desarrollo de la comunidad en los aspectos económicos, políticos, culturales y sociales para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Por ello, entre sus funciones, se encuentra la de construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y colectivas dentro de la comunidad, a partir del reconocimiento y el respeto de la diversidad dentro de un clima de respeto y tolerancia. Bueno, en la nota que acabamos de ver, vimos que en un contexto demográfico como el de Bogotá o el de cualquier ciudad o cualquier barrio de Colombia, donde hay tantos actores, donde hay tanta pluralidad, la convivencia es un tema definitivamente complejo y tiende a complejizarse cada vez más. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes consideran que tras la firma de los acuerdos y eventualmente tras la reintegración, si se quiere, o la llegada de los excombatientes a los barrios, este tema de la convivencia puede complejizarse más? ¿Y cómo las juntas de acción comunal pueden responder a este reto, Lorenza? Bueno, yo pienso que no, sigo insistiendo en que no va a ser fácil el tema de la interacción entre los reinsertados y la población civil, no va a ser fácil.
pero soy amiga de la conciliación. Pienso que son temas de sentarse a dialogar y enseñar desde el diálogo que la diferencia existe, que nos podemos poner de acuerdo, respetando los espacios y los escenarios, piensa en la Junta de Acción Comunal, en el parque del barrio, en la tienda del barrio, en el colegio del hijo, en la universidad, en cualquier escenario donde nos movamos, es conciliar. Que se nos borre el cassette de la agresión verbal, de la agresión física, de la burla, la diferencia, del irrespeto al ser humano como tal. Y cambiar esa imagen desde adentro, ¿sí? desde el yo, que no es fácil, no es fácil entrar a negociar con un ser humano que ha tenido una vida muy distinta a la de nosotros, por muchas razones. Desde ahí. Eduardo, ¿tú crees que la llegada eventualmente de estos excombatientes, aquí preferimos llamarle normalizados, ¿puede alterar la convivencia en los barrios? ¿O las comunidades están medianamente preparadas? ¿O el anhelo de paz puede más que tal vez los deseos de venganza o el rencor? De pronto sí va a haber un impacto fuerte con las comunidades que pronto no lo han asimilado, ¿sí? Porque siguen viendo el pasado, como le decía hace rato. Si seguimos viendo ese pasado, ese pasado negro que tuvieron X o Y personas que llegue a nuestros barrios a convivir, pues va a ser un impacto fuerte y duro. Pero ahí es donde tenemos que entrar nosotros, a socializar, a verlo, como lo decía Lorenza, la conciliación, el diálogo, mirar de qué forma lo vemos desde el punto de vista compartiendo nuestros escenarios, independientemente sea el escenario donde sea, pero con respeto desde que se haga respetando al uno al otro. Cuando se genera ese respeto, yo creo que el impacto va a ser más suave, ¿sí? Pero yo creo que las comunidades estamos preparados en eso, que ya empezamos a mirar que el respeto hacia el uno, hacia el otro, lo vivimos en nuestras comunidades, y cuando hay ese respeto, yo creo que el impacto va a ser suave, leve, se va a asimilar fácil, pero desde ahí tenemos que partir con el respeto del uno hacia el otro para poder convivir con esas personas y no recordar un pasado que de pronto nos va a traer amarguras, y ahí es donde no vamos a poder convivir. Pero yo creo que tenemos que partir desde esa base, es eso, el respeto del uno hacia el otro, independientemente quién sea, ¿sí? Del espacio donde estemos compartiendo, es eso. Yo creo que si partimos desde ahí, vamos a recibirlo más suavemente, vamos a convivir, no va a haber ningún problema en nuestro barrio, va a haber convivencia. Antes vamos a interlocutar incluso con ellos sus experiencias y vamos a socializar y a entender que es un pasado y que el futuro se vienen cosas mejores para nuestro país si lo queremos nosotros. Eso es lo que tenemos que ver, generar cosas buenas, generar pensamientos buenos hacia un futuro. Seguramente el impacto... Yo quisiera decir algo aquí porque yo difiero un poco de los compañeros comunales porque no estamos preparados. Las comunidades, nuestros barrios no estamos preparados. Además, en Bogotá, seguramente ustedes sabrán, yo creo que saben más ustedes y las comunidades, los que nos están escuchando, que en los barrios no se vive ese ambiente de la guerrilla, las FARC no están presentes, en fin, los grupos armados. Pero sí afecta algo que en este momento el país está polarizado. O sea, hay dos posiciones, unos que quieren la paz, otros que no la quieren. Pues, y aquí funciona y maneja mucho lo que tiene que ver los medios de información, porque nuestras comunidades están informadas por lo que dicen los medios de información, por lo que dicen los medios masivos, porque nuestras comunidades escasamente tienen unos medios alternativos de comunicación. Entonces, aquí es donde debe entrar firmemente... el Estado, el gobierno, a través del gobierno, con los programas que lleguen y que sea una cosa que no impacte, que no sea, sino que debe entrar con programas, con proyectos que involucre a ambas partes, ¿cierto? Y que finalmente iba a ser un proceso, lo hemos dicho, es muy complejo, es largo, pero también decimos que las comunidades y creo que la ciudadanía en general estamos por un proceso de paz.
estamos, y creo que a eso le apuntamos todos los comunales y todos los grupos, las organizaciones sociales, ambientales, culturales que hay en nuestros barrios, pero no estamos preparados. Entonces, inicialmente debe haber un programa como tal que el gobierno acompañe a través de la pedagogía, a través de los proyectos, a través de esa reivindicación de los derechos de los ciudadanos, para que poco a poco esas dos partes vayan confluyendo en esa posibilidad de paz en nuestros barrios. Aquí hay dos temas que me parece importantes, pone Ana sobre la mesa, ¿sí? Primero, el impacto en efecto de la llegada de los excombatientes, si se quiere, a la vida civil en las ciudades no va a ser tan fuerte como seguramente en el campo, ¿sí? Sin embargo, digamos que hay otros problemas que en los territorios urbanos son, digamos, importantes y que suponen unos retos hacia adelante para construir la paz. Ya ustedes lo han mencionado, el tema del microtráfico, el tema de la convivencia, el tema seguramente de la falta de oportunidades para los jóvenes. ¿Cuáles son los retos entonces que van a enfrentar las juntas de acción comunal para responder, digamos, a estas necesidades, a estos temas que se ponen hoy como sobre la mesa y que son tan importantes, Eduardo? Bueno, los retos que vamos a asumir, primero es un reto grande para nosotros porque pues primero no nos han garantizado herramientas para brindarles a las comunidades y a estas personas que se reinsertan a la vida civil. Y un reto grande que pronto lo vemos nosotros de asumir es de lo que decía aquí la compañera. Yo siempre he dicho, cada uno somos territorio de paz y si queremos generar paz lo hacemos, ¿sí? Y yo siempre he visto este proceso de La Habana es más bien la reinserción de un grupo al margen de la ley, ¿sí? Porque si no tenemos paz en nosotros mismos, pues no vamos a creer de que no hay paz en Colombia. Entonces, este grupo al margen de la ley, cuando se reinserta a la vía civil, lo que tenemos que entender es que es una oportunidad más que les van a dar aquí a estas personas. Y lo que nosotros tenemos que transmitir ese respeto, eso de que aquí es un territorio de paz, que aquí es otra situación de la que ellos vivieron allá, ¿sí? Entonces, el reto grande es eso, es concientizar a la gente. Yo sé que todo el mundo no está preparado porque como lo vemos y muchos ven el contexto de la paz desde su punto de vista diferente y es respetable, pero yo siempre lo generalizo es así. Creemos que somos territorio de paz y si generamos respeto, buena convivencia, generamos un ámbito de convivir, yo creo que podemos ser generadores de paz en nuestro territorio. Y a eso es lo que hay que transmitirle a estas personas y a la comunidad que no lo quiera entender, ¿sí? Que la comunidad que pronto dice, no, es que aquí no hay paz, aquí yo sé, claro, la paz es grande, esa palabra paz es inmensa. Aquí la paz tiene que involucrarse el Estado, las comunidades, que nos garanticen lo que hablábamos hace rato, nos garanticen la parte laboral, la parte de oportunidades. Y es de nosotros mismos también generar eso, convivencia. Y si nosotros generamos eso, créame que yo veo que el reto no es tan grande, pero eso es como lo veamos cada uno. Si yo lo veo como complicado, que no puedo generar esa convivencia, pues lo vamos a ver complicado. Pero yo más bien soy optimista de que vamos a tener un grupo al margen de la ley resocializado, que es un problema menos, para nuestras ciudades, nuestro país, ¿sí? Porque hay muchos problemas. Por eso la paz, para mí esa palabra es grande. Entonces, yo creo que vamos a acabar un problema de tantos que tenemos en Colombia. Y a eso pues me le uno, porque pues obviamente entre menos problemas tenga, yo lo socializo y le digo a la comunidad del barrio. Eso es como cuando nosotros tenemos 5 pandillas en el barrio. Y si nosotros negociamos y les damos una oportunidad o los involucramos en una actividad, vamos a acabar es con un problema, con un grupo, pero no los 4. Entonces, si cuando terminemos los 4 y los socialicemos y le demos la oportunidad a esos 4, pues creo que ya podemos de respirar un poco más en paz. Entonces, creo que el reto es ese, el reto, yo lo veo y me abuno, es eso. Es fácil, pero desde la intención o desde el punto de vista de cada uno de nosotros, como lo veamos. Si lo vemos complicado, pues nos vamos a complicar. Pero yo creo que para mí esto es un grupo menos
que va a generar violencia en nuestro país. Hay más retos que hay que asumir. Siguiendo en esa línea de ver la terminación del conflicto en un sentido más positivo que negativo, sin desconocer que hay muchas problemáticas en los territorios más allá del conflicto armado, para muchos colombianos, sin lugar a duda, la Junta de Acción Comunal son como los viejitos del barrio que se reúnen y que eventualmente le prestan a uno la Junta de Acción Comunal, el salón comunal para los 15 años o lo que sea, ¿cierto? Pero está planteado evidentemente que hay unos retos y un papel importante que cumplen las Juntas de Acción Comunal. ¿Cuáles son esos retos, para ir cerrando este bloque en positivo, que tienen que enfrentar las Juntas de Acción Comunal? ¿Y cuál es el impacto que va a tener la firma de los acuerdos y la terminación del conflicto en los barrios? Boris, básicamente el impacto que nosotros queremos realmente generar lo miramos nosotros siempre desde los jóvenes. Desde los jóvenes, por lo que he venido reiterando durante la entrevista, son ellos los que a futuro van a materializar este sueño. ¿Sí? Son ellos los que van a tener que manejar estas situaciones. Por eso lo que hay que hacer es traer a los jóvenes para este lado, que se enamoren de su territorio, que quieran hacer cosas por su territorio, que emprendan proyectos por su territorio. Básicamente es eso, educar en conciencia, en valor hacia el otro y en saber que necesariamente esta fue la historia que nos tocó vivir, en lo que hay, y lo tenemos que enfrentar. Los viejos tenemos en este momento que darle paso a los jóvenes para que emprendan proyectos positivos con estas personas, abrazarlas, enseñarlas a vivir en comunidad, no en guerra, no en crisis, no en dolor y sangre, sino en un escenario donde todos nos podamos sentar a botar ideas, a construir. Es básicamente eso. Ana, rápidamente para ir concretando este bloque, sí, porque ya se nos acaba el tiempo. Los retos es trabajar mancomunadamente, cada uno de nosotros desde el Estado como desde las comunidades, cómo nos desprendemos de todos esos vicios que se tienen hace 30, hace 50, 60 años, esos vicios politiqueros. Creo que esos vicios y la corrupción, porque es que la corrupción no ha dejado funcionar a este país. O sea, los recursos que deben llegar para la paz se van para la guerra. Y hay que revisar cuánta plata se gasta para la guerra y cuánta plata hay para la educación. Yo creo que ahí es donde tenemos que mirar. Y los retos de nosotros, las comunidades, es de exigirle a este gobierno distrital, local y nacional, cómo esos recursos se invierten realmente en los programas y proyectos con ese ámbito que nosotros decimos el problema, el de los derechos, el de la justicia social, de cómo garantizamos la escuela para la paz. Y hay unas cosas que nosotros lo hemos hecho en muchas localidades, cómo hemos pensado cuando nosotros empezamos a llegar a las juntas de acción comunal, llegamos y a los que primero decimos, bueno, reunámonos con el CAI, que es lo que representa la Policía Nacional, reunámonos con la iglesia, reunámonos con los grupos comunales, con los LGTB, con todas las grupas. Tenemos, ese es el reto de nosotros como juntas de acción comunal, como apoyados hoy, que debe ser un papel importante del IEPAC, que tiene que acompañar esos procesos de unificar y hacer proyectos reales que reinviertan en el mejoramiento y la calidad de vida de todas y todos. Y no debe quedarse solo en la juventud. La juventud es un papel importante, pero las mujeres también tenemos que decir, los abuelos tienen que decir y los niños que están creciendo tienen que decir, porque es que es una paz a largo tiempo. Para cerrar, los beneficios de la paz para las juntas de acción comunal. Bueno, pero antes de contestarles, quería decir que un gran reto que siempre, y reitero el reto de nosotros, es socializar con las diferentes poblaciones en nuestras comunidades. Es eso, es socializar este tema, hacer entender de que somos territorio de paz. Reitero mucho eso porque si no socializamos con todas las comunidades y con todas las agrupaciones, nunca vamos a entender y no lo vamos a comprender y no lo vamos a asimilar. Ese es un gran reto para nosotros. Y obviamente exigiéndole al Estado que nos garantice herramientas para socializar ese tema. Y la pregunta que me hacía Boris, los beneficios es que
vuelvo y reitero, y me disculpa ser reiterativo, es que vamos a tener un grupo menos al margen de la ley, ¿sí? Que va, acabamos un problema, ¿sí? Que hay muchos más y que son muchísimos, pero reitero, ese es un beneficio para nuestra ciudad, para nuestro país, es que acabamos con un grupo al margen de la ley. Se resocializa un grupo que ya no lo vamos a tener en la mente, que hay X grupo al margen de la ley que nos va a generar problemas en la sociedad, acabando con los campesinos, con los niños, los jóvenes, reclutando, etcétera, que es un problema menos, eso nos, ese es el beneficio que vemos. Lorenza, para terminar, los beneficios de la paz para las juntas de acción comunal. Experiencia. Es una experiencia positiva en la medida en que estamos acostumbrados, crecimos en medio de la guerra. El poder mostrar que un proceso de paz se puede dar a nivel país después de 50 y pico de años de guerra, es un ejercicio que se puede aplicar en lo barrial. Es importante que se reconcilien ciertas posiciones y que se reevalúen ciertas posiciones, porque ninguno de nosotros tiene la última palabra ni es la verdad absoluta. Pienso que es un tema de experiencia, conocer la vivencia de esos seres humanos que por diferentes razones terminaron allá. Enseñar desde esa experiencia qué es lo que no queremos repetir en un país tan bello y tan rico como es Colombia. Y me enfoco mucho en la juventud, porque son ellos los que van a disfrutar de todo esto. Son ellos los que van a poder decir, oiga, hace 30 años en Colombia estaban con la historia de que queríamos la paz y se logró. Y van a ser ellos, los hombres de 30 o 40 años, en ese mismo tiempo, los que van a decir, vea, fue posible. Y van a leer esa historia y esa experiencia como algo que definitivamente, bajo ningún criterio, y como lo ha mostrado la historia, no se puede ni se debe repetir. Bueno, Lorenza, Eduardo, Ana, muchas gracias por haber participado en nuestro programa. A nuestra teleaudiencia también gracias por acompañarlos. Los invitamos a ver una nueva emisión de La Paz en Foco la próxima semana. Hoy estuvimos transmitiendo desde el Auditorio León de Greiff. Muchas gracias.